Voy a explicar lo que es lo que hemos hecho este año en el plan de asfaltado de municipal. Hay dos temas. Uno que es el plan de asfaltado municipal del año 2015, del año pasado, que se ha ejecutado en dos últimas semanas. Y otro que es el asfaltado del plan provincial de obras y servicios, que corresponde a 2014, pero que bueno, se pidieron una serie de prórrogas y que vamos a hacerlo en breve, ¿no? Concretamente, en el plan de asfaltado del 2015 hemos actuado en la siguiente zona. El acceso lateral del campo de fútbol, que es por donde entra ahora la gente que va al campo de fútbol, estaba muy mal, tenía muchos baches y bueno, pues se ha asfaltado para facilitar el acceso a esa zona. La calle Hornillos Bajos, en la cual también se ha hecho una actuación de accesibilidad, para facilitar la accesibilidad en unas escaleras que había allí, y también se ha asfaltado esa calle. El acceso al Parque Empresarial Santana, que también estaba en un estado muy deplorable. El acceso al Polideportivo Mariano de la Paz, la calle Fernando el Católico y la calle Linares de Chile, en el barrio de la América. También hemos asfaltado un pequeño trozo de acceso al antiguo ferial de la Estación de Madrid, para complementar la obra que hizo la Escuela Taller junto a la antigua casilla que hay allí de Renfe, y una actuación también que se hizo allí de jardinería. La calle Joaquín Turina, que es la que bordea el barrio de los Naranjos y el Colegio de Santa Teresa, es una calle que estaba bastante afectada por las obras que se hicieron en la carretera de Baño, en el nuevo vial, porque todo el tráfico se derivó por aquella zona y estaba muy afectado, y hemos asfaltado también esa calle. Y la calle Río Guadalquivir, en el barrio de los Ríos. Estas son las actuaciones que hemos hecho este año con el plan de asfaltado del 2015. El total de metros cuadrados de capa de rodadura que se ha empleado en esta actuación ha sido de 10.060 metros cuadrados, y el presupuesto tenía una base de licitación de 100.000 euros, y después de llevarlo a la mesa de contratación, pues se ha adjudicado por 66.600 euros. Esto es lo que concierne al plan de asfaltado municipal del año 2015. Como decía, le voy a adelantar también lo que corresponde al asfaltado provincial de obras y servicios del año 2014, que ahora mismo está en pendiente de abrir el último sobre en la mesa de contratación, que se va a hacer ya en breve, y quiere decirse que para el mes que viene se asfaltarán también estas calles. Concretamente, se va a actuar en la Avenida de España, que como saben, se está arreglando desde la piscina cubierta hasta la casilla de peón caminero. Nos falta todavía un acerado, según se va para la estación de Linares Baeza, a acometer el acerado de la izquierda, que es el más fácil, porque lo otro era lo más complicado por los desniveles que había, etcétera. Y esto se va a culminar también con el asfaltado de esta avenida, ¿no? También hemos actuado como en el plan provincial en la calle Marqués de Cabriñana, que es la calle que hay en La Paz, junto al asilo, por la espalda del asilo de ancianos. Se han arreglado los acerados de allí, se han hecho varias mejoras en esa calle, y vamos a culminar también con el asfaltado de la misma, ¿no? Y después las dos calles que rodean a la Colonia del Sol, que también estaban en un estado lamentable, que es la calle Piedra y la calle Pirita. Estas son las cuatro calles que vamos a asfaltar en breve con el plan provincial de obras. También hay otras dos calles que corresponden hay tres calles más que corresponden a la estación de Linares Baeza, porque el plan de asfaltado provincial, un tanto por ciento, va para la entidad local menor. Siempre le pedimos qué es lo que quieren ellos hacer con ese presupuesto que tienen asignado, y allí se va a asfaltar la calle Santa Isabel, la calle la avenida de Linares y la avenida de la estación. Aquí la envergadura de los metros cuadrados es mucho mayor, porque ya nada más que la Avenida de España tiene muchos metros. En total son 27.440 metros cuadrados de capa de rodadura. El presupuesto tiene una base de licitación de 302.454,93 euros, y como he dicho al principio, está pendiente de la adjudicación por la mesa de contratación, que lo sabremos también en la próxima semana. Con estas actuaciones, por lo que pretendemos, como viene haciendo la Concejalía de Infraestructura y Servicios, ir mejorando los pavimentos de la ciudad, que bueno, pues tienen su envejecimiento, tienen su
su deterioro y que pues todos los años tratamos de mejorar ciertas calles, ciertas avenidas de la ciudad. Estamos ya elaborando lo que vamos a hacer este año en el 2016, cuando lo tengamos pues lo daremos a conocer también a los medios de comunicación.